Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única. Y verdadera. Arrancamos, señores, nueva semana. Arranco dando la bienvenida, saludando, complacido y feliz de estar nuevamente aquí en la conducción de Esto es Fútbol a través de Marca 90. Sí, no, a ver, vamos. Hay una moción que ha presentado el señor Alfonso Harb en este momento para el programa. A ver. Dice que quiere hablar de las contrataciones. Quiere hablar de Barcelona. Quiere hablar que permanecerá el Quito Díaz. Vea, Guachito, yo no voy a hablar de cosas domésticas. Ya, Pichibar. Sino entonces, de lo que yo aspiro. ¿Qué aspira? Querer ser campeón de América. Esa es mi prioridad. ¿Con qué equipo, perdón? No habla de ninguna contratación. Eso lo sabemos. Bueno, él dijo que quería hablar de contratación. Entonces, habla lo que chucha quiera. Pero usted mismo dijo que quería hablar de las contrataciones de Barcelona. Ya, no, y ahora lo tienen una perorata el señor Carlos Gatti. Al revés. Y la gente está así. Tratando de sacarlo de eso. Eso, dígale. Eso, dígale. Eso, dígale. Eso, dígale. No, a los televidentes le dijo, ya estoy cansado de lo que dice Borbón. Lo que dice Borbón. ¿Hasta cuándo ustedes más bien minimizan lo que Barcelona ya merece pelear, que es la Libertadores? Pero si la ha peleado varias veces. Ya, que la siga peleando hasta el final. Está bien, pero ¿y si no la puede pelear? No, me quiero morir. ¿Y si no la puede pelear? Voy a hacer mi payasada. Quiero ser campeón de la Libertadores. Soy chino. Está en tela. ¡Anda a soñar! ¡Te burlas! Primero cura al club Plaza Adentro. Primero que lo amen con el corazón. Primero que cumplan lo que ellos pueden hacer. ¡No, tercero! ¡Mira, ve! Tonto. A Barcelona no te vengas a Barcelona burlar. Barcelona yo la quiero así. ¿Qué vas a quererlo? ¡Odias a Barcelona! Así yo lo quiero a Barcelona. A ver, con mi pecho flaquito. ¿Qué vas a tener eso? Pecho flaquito. Ya. Eso, lo que tú no lo quieres. Yo sí lo quiero a Barcelona. Ya, tranquilízate, majadero. Nos vamos, señores. Nos vamos. Producción me está apurando. Gracias, un abrazo para todos. Esto es fútbol y eso fue. ¡Ya sale! ¡Pepa TV! ¡A la vanguardia! Vale, bien. Todo suyo, chinito. Muchas gracias, Alfredito. Muchas gracias, Alfredito. Muchas gracias. Ya, pues, chucha, cállate. Me está felicitando el Beto, mi dupla. Gracias, Alfredo. Buenas noches, señores, amigos televidentes. Bienvenidos. Arrancamos ya Esto es Fútbol aquí a través de Marca 90. La verdad que qué grata sorpresa ver los personajes de este programa, hecho caricaturas a nivel de cómics. Bueno, como a la gente también le gusta, ¿no? También le gusta disfrutar siempre de algo nuevo, y algo nuevo acá se lo está presentando. Esto es producción de Pepa TV. Vale ver. Sí, Pepa TV es producción de Pepa TV. ¿Qué tecnología aplican para este? No puedo dar esa información, es confidencial, mi querido. Fue producción de Pepa TV. Tecnología digital. En el financiamiento ayudó mi dupla, Alfa Borra. ¿Y ese cartoon? No, pendejo, cartoon, no. Cartoon. Claro, cartoon. Cómics. Cartoon. Cómics, claro. Cómics. Muy bien. Los derechos y los derechos de Galvez lo manejó el abogado Roberto Bonafón. ¿Con usted? No, nada. Lo he firmado, contrato, ya he recibido el primer cheque. Todavía no. Ya está. O sea, los personajes que van saliendo ahí son los que ya arreglaron. Claro, ya. Claro. Y le han dado los derechos de imagen para que usted ya lo pueda. Ya dieron los derechos de imagen. No, Yo nada, me enteré aquí al aire. He manejado jurídicamente bajo la supervigilancia del abogado Roberto Bonafón. Yo lo mandé a la ver. El asesor de... Lo felicito, Roberto. Ándate a la ver. Claro, ahí tenemos, no hemos arreglado nada. Bueno,
Buenas noches, señores. Aquí estamos iniciando en esta noche de jueves. Esto es fútbol a través de Marca 90. Sean todos absolutamente bienvenidos y estamos listos para compartir buenos temas, buenas charlas, buenos comentarios y todo lo que nos gusta hacerlo aquí en Marca 90. Está conectado Esteban Ávila también, ¿no es cierto? Un pendejito. Siempre mismo con Esteban Ávila. Gran abrazo para usted, mi querido Esteban. Pingui, me escuchas. Déjeme arrancar saludando por acá con el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Un abrazo a todos los compañeros. ¡Máquina! Un abrazo al pingüino en Ciudad Gótica. ¿Qué pasa también en Barcelona? ¡Ey, hermano, abre la toma! Deja que salude, Alfredo. Sí, pero somos socios. Este haz tú un programa tú solo. Compartir el comentario. Esperando el día domingo, Día del Padre. Además del Día del Padre, Ecuador juega su último compromiso amistoso previo al debut en la Copa América. Dijo Sánchez Vaz en rueda de prensa que iba a continuar delineando el equipo ideal para el arranque del torneo continental. Y posiblemente veamos un equipo mucho más parecido, el del próximo domingo frente a Honduras, a cómo vaya a debutar frente a Venezuela. Nos hacemos algunas preguntas, algunas realidades positivas del día de ayer. Beto, sí. Hay una percepción entre pesimista y negativa en el ambiente y en la gente en torno a la selección. Sí. Si Ecuador le gana a Honduras, que creo que le va a ganar, sí, le va a ganar. ¿Cambiaría esa percepción de cara al partido contra Venezuela o esperamos hasta el partido contra Venezuela? Yo creo que más que esperar, tengo la sensación que el equipo, a medida que avanzan los días, sigue creciendo. Para un seleccionador, convivir con el plantel, trabajar diariamente, no solamente en cancha, sí, sino hacer videoanálisis, charlas técnicas y demás, todo le permite crecer. Y creo que con la presencia de Enner, que es insustituible en esta selección, más empieza a sumar minutos Kevin Rodríguez, volvió al gol Jordi Caicedo. Lord nos demostró que levantó la manito y dijo: pueden contar con él. Por cualquier cosa estoy listo. Así es. Y me gustó. Yo creo que ¿llevó? Lo llevó a Janer Corozo, creo que hizo un buen partido. Más que analizar el rival, que fue débil el equipo boliviano, yo creo que Ecuador empieza a encontrar alternativas, y lo más importante ahora es buscar un funcionamiento. Esperemos que para el día 22 llegue afinadito el equipo. Perfecto, gracias, Beto. Buenas noches para el señor Luis Martín Bustamante, pero él viene siempre con su auspicio. Es el más internacional de todos. Just for Men. Just for Men está con Luis Martín. Luis Martín, nota que las canas comienzan a aparecer, flaco, ¿verdad? Just for Men es tu solución. Elimina las canas en tan solo 5 minutos con una apariencia natural. ¿Mira? Fácil de aplicar y con resultados duraderos. Just for Men está diseñado especialmente para hombres que quieren verse y sentirse mejor. Dile adiós a las canas, flaco Luis Martín. Luce como un campeón, como lo que tú eres. Just for Men. Saca tu mejor versión y deja que el mundo te vea, flaco. Deja que el mundo te vea. El saludo para todo el país de el más positivo, el de buena vibra, el más generoso de todos, Luis Martín Bustamante. Bueno, gracias por la presentación. ¡Vamos, Mario! Falta nomás. Buenas noches. Déjalo hablar. Ya, sí. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la programación. ¡Vámonos! Ya, ahora sí. Van dos. Tranquilo. Bustamante también es malo, por eso no engorda. Ahí está. Lo que le andan grabando al señor. Buenas noches, nuevamente. Buenas noches. Decía el Beto hace un rato de que Sánchez Vaz daba una posibilidad de que sea el equipo abridor, el de Honduras frente a Venezuela. Yo diría que más exactamente él manifestó que sí, que era un hecho. El día domingo el equipo que verán frente a Honduras será el que abra frente a Venezuela. Ya ayer lo conversamos un poco, lo podemos hablar de nuevo el día de hoy, pero la verdad es que el equipo titular está hace tiempo. Ecuador tiene una nómina que utiliza frecuentemente en su equipo abridor. Después cambia uno que otro jugador, tal vez por un tema de lesión, de suspensión, pero la estructura está. Ayer recitamos el equipo y todos aprobaron. Ese es el equipo de siempre de Ecuador. Y lo que sí hay que encontrar es formas, hay que encontrar contenido, hay que encontrar funcionamiento. El partido de ayer solo se debe de analizar individualmente, colectivamente sería un error. Individualmente hay cosas muy positivas,
y luego de eso veremos qué es lo que pasa ya cuando se juegue frente a Honduras. Yo, a mí los resultados en los partidos amistosos no me importan mucho, me interesan más los desenvolvimientos, pero ojo con asegurar 100% que le vamos a ganar a Honduras, porque si nos está faltando funcionamiento, al faltar... ¿Y si no ganamos qué pasa? Absolutamente nada. Ah, bueno. Lo único que tiene que servir es para el técnico la prueba que se haga el domingo, para bien o para mal. Si no eso gana, es lo importante. Por eso es que el resultado no debe de tener mayor valor en este tipo de partidos. Si no gana, ya dicen que no quieren morirse sin verle Ecuador campeón de la Copa América. Eso va a pasar. Lo que hace Luis Martín Bustamante es un acto de generosidad. Porque si Ecuador... Y dice no el chino gane, que no soy generoso, ¿sí ve? Si Ecuador no gana... ¿Le da vos partido, o le doy yo? Van a estar pidiendo por el técnico que quiere, comillas, la gente. Si no le gana Ecuador... ¿Y cuál es ese técnico? ¿Y cuál es el técnico que quiere la gente? La gente. ¡Odiador! Que va a dar el salto de calidad, pues. ¿Cuál es ese? Van, las viudas, pues, van a estar pidiendo ese técnico. Si no le gana Honduras, van a decir que ya se va a fracasar. Eso va a pasar, pero es que... Caramba, ustedes tienen 50 años en esto, saben más que oiga, yo. Oiga, si la opción fuera el príncipe, ¿ustedes pedirían lo mismo, don Esteban, o no? No es cosa de técnico, los jugadores son los que mandan acá. ¿Ah, sí? Sí, los jugadores son los que deciden, totalmente. Ellos ponen y sacan técnico. No, yo digo que aquí lo que importa son los jugadores. Los técnicos van, vienen. Los jugadores, el nivel del fútbol local, cómo se forman esos jugadores. No, eso los jugadores los hace jugar bien el técnico. Claro, el orden del técnico. Es fundamental tener un tipo ahí que sepa lo que sabe, lo que tiene que hacer. Es que no es muy difícil tampoco, pues. Hay calidad, hay determinado nivel de calidad. Sabemos a qué. O sea, un técnico no va a hacer la diferencia entre ganar la Copa América, ir a semifinales, ir a cuartos de finales. El técnico no hace la diferencia. No diga eso, pingüino. Si Ecuador no pasa a los cuartos de final, mi estimado Esteban, para ti la situación del técnico habría que analizarla. La van a analizar, Carlos Víctor, porque van a estar pidiendo un técnico que ayude a dar el salto de calidad. Pues eso va a pasar. Pero eso fue lo que ofreció el presidente, pues, Esteban. Pero es que eso ya pasó. Pero es que no se acuerdan cuando Rueda con la selección nacional en el Mundial 2014 queda fuera en primera fase porque perdió con quien tenía que perder y le ganó a quien le podía ganar y empató contra un equipo con el que podía perder. Dijeron, no, es un técnico caduco, es un técnico que está desfasado, es un técnico defensivo. Ya, cierra la boca. Los jugadores acá tienen que dar el salto de calidad y tiene que venir determinado técnico que terminó yendo. Y ya sabemos cómo acabó el tema, pues. Eso está volviendo a pasar. Yo ya lo estoy viendo. Pero no, hombre, usted no los nombra. Diga Gustavo Quintero, sin tapujos, dígalo. La gente perfectamente sabe de quién se trata y no se trata tampoco de nombrar a alguien que ya no tiene nada que ver con el fútbol ecuatoriano. Así que es muy genial. Bueno, si Ecuador pierde con Honduras, nadie va a hacer como lo que dice el señor Bustamante. Nadie se va a fijar en el rendimiento, sino en el resultado. Y el domingo, después del Día del Padre, después de la parrillada, van a estar pidiendo a gritos que venga el técnico que les va a dar el salto de calidad. Sí, señor. Gracias, don Esteban Ávila. Ahí lo tienen. Genio y figura, Esteban Ávila. Desde Tarrineros. Dando su opinión y punto de vista. Voy a saludar con el señor Vito Muñoz, pero él vean la elegancia que tiene. ¿Sabe de dónde viene? Él viene de Kiwi. Él fue a Kiwi a comprar lo que necesita. Arregla tu hogar, la cancha y el jardín perfectos con las herramientas que encuentras en Kiwi, Mega Kiwi. Mega Kiwi, nos vamos a Kiwi. Y Mega Kiwi son lo mejor en ferretería, hogar y construcción. Desde cambiar un foco hasta construir una casa, todo eso está en Kiwi. Mega Kiwi con calidad que sí dura, que es súper, pero entiéndeme, súper importante. La calidad con buenos precios de Kiwi están en Mega Kiwi, donde encuentras de todo, de todo. Ya lo sabes, en Mega Kiwi. Estimado Vito Nelson, bienvenido. Sánchez Vaz. ¡Hasta las cuevas! Es el técnico más manoseado en la historia de las selecciones ecuatorianas de fútbol. A veces me pongo a pensar y digo, usted también puede decirlo, porque usted también iba a la discoteca en los años 90. Claro. Infinity. Me parece que Sánchez Vaz se parece a esas modelos de los años 90. ¿Cómo? De una majadera, cual Plutas, todo el que podía. Acaba de decir un jugador de la selección
Ener me dio la capitanía. ¿O no lo dijo? Sí. Sí, chucha. Si un jugador de la selección dice, Ener me dio la capitanía, Ener aprueba mi capitanía, ¿qué quiere decir? Que quienes mandan en la selección. Le cedió la capitanía, claro, porque él era titular en el Así es. Bueno. Tampoco era titular Domingo. Ahora, yo voy a ser... No es una decisión de los futbolistas. Yo voy a ser muy definido. Ecuador pasa la primera ronda. Mire lo que le digo. Estoy absolutamente seguro... ¿Ganando grupo o segundo? Pasa la primera ronda. Pero no llega a la semifinal. Lo veo difícil. Ahí hay cuatro equipos que están pero recontra armados. Brasil, Argentina, Colombia... Si Ecuador, pasa primero, va contra el segundo del grupo Argentina-Chile. Y si Ecuador pasa segundo, va contra el primero de ese grupo. ¿Ha visto cómo está jugando Chile? Sí, sí. Muy mejorado de la mano de Gareca. Lo vi el partido contra Paraguay. Y estamos hablando del segundo lote del quinto al octavo. Uh-huh. Que entra Chile, entra Ecuador. Porque el primer lote está claro. ¿O no está claro? Argentina, Brasil y Uruguay. Y Colombia. Bueno, metamos a Colombia. ¿Colombia? Está jugando Colombia, correcto. Está jugando Colombia. Entonces, ese es mi punto de vista respecto a lo de Ecuador. Yo no lo veo a Ecuador eliminado en la primera ronda. Yo lo veo clasificado a Ecuador. Confío en que Ecuador, y lo afirmo, pasa a la primera ronda. A mí no me vengas a encamar huevadas, carajo. Sigue nomás comiendo, sigue nomás bailando. ¡Esa bestia! Una salsa turra. Está vuelto un patán de esquina, hermano. Bueno, eso es lo que yo pienso. Muy claro, o sea, pasamos la primera ronda, pero no creo que lleguemos a semifinal. Ahora, si llegamos a semifinales, aplausos. Aplausos. Vea cómo se le ríe al pingüino. Oye, yo es malo el pingüino. Chino, el pingüino. Ya viene Roberto. Pingüino. Pero no, yo quiero nada más hacerles una consulta. ¿Ustedes canjearían? Porque aquí hay una cosa que ahora tiene relevancia. Se está hablando de los puntos conseguidos por Sánchez Vaz en 14 partidos. Y resulta que uno mira esa fría estadística y Sánchez Vaz es el número uno en toda la historia del fútbol ecuatoriano. En cuanto a 14 partidos jugados, ¿cuánto de efectividad tiene? Tiene más del 60%. Por encima de todos los que conocemos. De todos. Ya, y entonces, ¿qué quieres decir con eso? Ya, a lo que quiero llegar es... En esos 14 partidos en donde se ha obtenido el 65% de efectividad, ¿se ha jugado bien? No. No, ¿no? Ya, ok. ¿Ustedes canjearían en esta Copa América resultados por jugar bien? Es decir, tal vez no alcanzar a pasar a una siguiente etapa porque el grupo resultó difícil, pero empezar a ver lo que queríamos ver de fútbol de Ecuador. ¿Ustedes canjearían rendimiento por resultados? Sí. ¿O estarían de acuerdo en resultados sin importar qué rendimiento tengamos? Yo sí. El rendimiento. Yo también. Rendimiento. Yo soy resultados. ¿Tú quieres resultados? Yo quiero resultados porque no importa cómo juguemos. Yo quiero resultados. Está bien, no, yo por eso lo pregunto, porque es formas. Diverso. Una Esteban pregunta, dice, Esteban dice formas. Rendimiento. Es debatible, es tan rara. Es debatible. Tu criterio nos vale. Esteban dice ya. Rendimiento. Primero, formas. Hay que ganar. Formas, dice. Y en este fútbol hay que ganar tú todo. Tú quieres resultados. Intentar. Tú quieres resultados. Pero pará, no tengo por qué elegir en como sea, ¿no? Pero hasta ahora ha sido como cuando sea. Cuando uno busca un funcionamiento y trabaja en eso, los resultados llegan. Sí. Y cuanto mejor juegues, más vas a ganar. Bueno, si hablan de rendimiento, hay que hablar de Jaboline. Es el que le da mejor rendimiento al motor de tu vehículo. Jaboline, para los que sí saben de motores, ellos lo recomiendan. Ponle a tu vehículo Jaboline, kilómetros y kilómetros de confianza y de poder. Por eso en todo Ecuador se dice... Se dice ja, se dice bo, se dice Jaboline. Jaboline, sí señor, Jaboline. Protegiendo motores por generaciones. Presento la Pepa Jaboline y se prepara el abogado Roberto Bonafón para saltar al ruedo. Pero antes viene la... Casi con la mentira. La Pepa Jaboline de la noche. El arte de mentir. ¡Tiemble Ecuador! ¡Tiemble Ecuador! ¡Tiemble Ecuador! ¡Tiemble Ecuador! ¡Tiemble Ecuador! ¡Tiembla, po huevado! ¡Tiembla! El próximo 22 de junio, confirmado en New Jersey, en el restaurante de Mani Mañe, en La Hueca, animaremos con mi abogado
Diego Reijo. ¿Qué? ¿Cómo? No. Ándate a la B. Y Vargas con mi abogado Roberto Morazón. Vale. Estaremos en Nueva York. En Nueva York. Y al siguiente día. Buen viaje, abogado. Reunidos con los payasitos Esponi, Cocolín y Cela. Ya lo sabes. Bueno. Esa fue la Pepa Jabolines. Este es el único programa de la televisión en el Ecuador y creo que mundial donde la mentira es un arte. Eso es un arte. ¿Ya? Es un arte. O un asco. No, arte. El arte de mentir. El arte de arte. ¿Qué pasó? Ahí tenemos el arte, esta máquina de hablar que la mentira es un arte. Enfócalo. Hazle el tatuaje a él, por favor. Hazle la toma, ahí lo tienen. Véanlo, se hace el cojudo que como que no. ¡Ay, mira qué frente! La mente luminosa. ¿De cuál está hablando? De usted. ¿De mí? De usted. A esta mente iluminada. Cierre la toma. Cierre la toma. No lo embarque, cierre la toma. Pero estoy aquí con mi plan, por favor. Bueno, buenas noches, mi estimado abogado Roberto. Un ratito, aló. Déjateme de huevadas, tu madre. La próxima vez que tú me mandes un mensaje a mí, dile a la cara de mi prima que venga y que me escriba, que por estar embarazada no es ninguna inválida. Muy tóxica esta mujer. Bueno, abogado, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Se nos va el abogado de Estados Unidos, ¿ah? ¿Eh? No, se nos va. Buen viaje, abogado. La selección de Ecuador por 10 polos. Así que cuidado, van a confundir por allí porque hay gente que ya sabe que hay muchos enemigos. Así que yo no avivo giles, ni me voy por otro lado, yo no voy a Nueva York. Si va a la selección de Nueva York, voy a la con la selección de Nueva York. Ahí hay 100 boletos vendidos. La última ya no va. Tengo, no importa, pero yo sigo a la selección. Ok, y eso no simplemente grande, para aclarar. ¿Qué saca el técnico... Sánchez Vázquez con esta clase de partidos? Esto es una clase de entrenamiento integrado, porque nunca va a conseguir rivales como Argentina o como Bolivia o como el que viene después de la Copa América. Va a ser difícil, porque después de la Copa América se va a dedicar a la eliminatoria y ya no nos interesa jugar con Honduras, Guatemala, no, porque no son rivales nuestros acá. Y después de la eliminatoria difícilmente vamos a hacer esta clase de partido. Esto es un entrenamiento integrado. El entrenamiento integrado no tiene que ver con el entrenamiento analítico. El entrenamiento analítico es vamos muchachos a patear penales, a patear libre, aparte para ver la capacidad técnica de los futbolistas, quién es especialista a la hora de pelota quieta especialmente, porque lo otro, los triángulos, las paredes, las rupturas, los apoyos hacia quien tiene la pelota, es decir, la distracción, se alejan los compañeros para favorecer a quien tiene la pelota y limpiar camino. Eso se lo hace de manera integrada. Pero el técnico ha tenido buenos sparring, hasta el momento buenos. Uno que es el campeón del mundo, cualquiera no mira al campeón del mundo, donde mucha gente convenció a otros, no les convenció a otros, terminaron decepcionados y el fútbol es pasional por eso. Cada cual tiene su opinión. Y el último, el de Bolivia, que fue ayer, donde el rival fue fácil, o quizás nosotros jugamos bien o no jugamos bien. Nadie se va a poner de acuerdo, pero sí nos vamos a poner de acuerdo en una clasificación en la Copa del Mundo porque los números le van a cerrar al técnico y los números manejan opinión. Y el técnico es producto de los resultados, no hay otra cosa. Ante Bolivia cambiamos totalmente y eso es bueno para el técnico. Fuimos a una línea de cuatro con un Hurtado aguantado. Y ahí viene una clave táctica, porque Lohor, que no marcó a nadie, Hurtado tampoco marcó a nadie, pero hacía la contención sobre la banda, lo que se llama la temporización, con dos centrales. Lo malo es que nos hicieron dos aproximaciones peligrosas. En una, la de Miranda que sacó Domínguez, porque es piezudo, ¡pum!, sacó con el piecito y el otro fue gol. Dos aproximaciones peligrosas, dos goles del rival. Eso hay que tener en cuenta, apúntelo. Porque en la victoria se sube cualquiera. Entrenamiento integrado fue este partido. Porque entrenamiento integrado significa que todo va. No puedes detener. Vamos a detener esto en la mitad de la cancha y vamos a repetir la jugada. No, partido continúa. El tiempo del fútbol va. Lo otro es poquito de Ángel. No es el que conocemos nosotros por el interior. Yehuá también por el interior, pero no pasaba Hurtado. Por el otro lado era distinto. Yanner Corozo, que a quien está hablando le agrada cómo juega el fútbol, es un jugador que olfatea el área, al igual que Yehuá. Olfatean el área, papá. No están por fuera, tocando y tocando, entreteniéndose sin causar daño. Y Corozo no jugó por dentro, jugó por fuera. El que pasaba por el interior era Lohor.
un chico que sabe marcar bien en duelo, en interceptación, en recepción, en resistencia, como lateral. Y Célico, que hizo un buen trabajo con este chico en la Católica. La Católica no juega así, como lo hicieron anoche. No, aguanta. Él aguanta. Lo que hizo Hurtado ayer, él hace en la Católica. Y acá lo soltó. El técnico lo soltó. Sánchez Valle dice, vaya por el interior. Janer, gane la banda. Y por dentro, Lord. Por dentro, Einer Valencia. Por dentro, Ángel Mena. De Ángel Mena causa distracción en la primera conquista, que es fabricada Janer, Lord y Einer. Y en la segunda también está metido Yehua por dentro. No es un extremo que jugó, jugó por dentro. Todos con remate a portería, lo cual es bueno. En su posición correcta, Ecuador, hace jugar abogado. Porque él es zurdo. Uh-huh. Entonces, cuando un zurdo juega por la derecha, ¿qué, cuál es? Este es la derecha y este es el zurdo. Zurdo por la derecha. Le queda el perfil del arco más a disposición, el camino más corto entre la posición para rematar gol. Y el técnico lo ubica bien a Yehua, lo ubica bien. Einer Valencia, en este entrenamiento integrado, porque acá no es que para la pelota otra vez repitamos, no, integrado. Einer Valencia le da confianza. Y cuando el equipo, en el segundo tiempo, porque este es un entrenamiento y nadie quería perdérselo, bajó los decibeles, si no hubieran sido 4 goles más, entra Moisés, regula y lo de siempre, ¿no? Lo de paz, lo de siempre. Pero algo bueno de Ecuador. Rotan la posición. Yehua sabe que por dentro es peligroso, arrancando desde la derecha, derecha al centro. Janer, el técnico, sabe que lo puede utilizar amurado a la raya. No se me meta Janer porque si no confunden al resto. Hay amontonamiento y en el área no es amontonar más delanteros, sino tener claridad. Y en eso los muchachos también. Y el otro jugador que debe de impresionar es Grueso. Grueso es un 5. No es un cambio de orientación, así, 30 metros al pecho del compañero que viene corriendo en el baldío, no. No es un fabricante de espacio, no. No es un tocador de 30 metros, una pelota vertical, pero Grueso es un jugador que siempre tiene la cancha de frente, entre los centrales, no es cabeceador, por eso no se lo mete mucho en el área, pero siempre la cancha de frente y es un respaldo porque nos barrido 100%. Con la misma Argentina, porque era, estás hablando de Bolivia, ¿qué estás hablando? Bien, con la Argentina, pues revisen. Cuando ha jugado contra Argentina, el único jugador libre en la mitad de la cancha es Grueso. ¿Y por qué el jugador libre es Grueso? Porque el 5 siempre aprovecha los numerosos momentos de libertad que la posición le brinda al volante, marca, nadie lo marca. Bien. Pero Ecuador, ¿por qué utiliza entonces un lateral y 3 centrales? No anoche, sino de manera regular. Porque el lateral nuestro, el técnico está probando por eso, tiene que tomar al 5 adversario, tiene que estorbarlo. Porque nuestro enganche no marca. Estorban, hacen biombo, hacen cortina, pero no marca. En cambio, lateral nuestro sí tiene oficio de marca. Y ese es el que está buscando el técnico. ¿Satisface el resultado de Ecuador? Sí, cuando uno pierde... Mejor, cuando uno gana, todo el mundo te adula y te hace débil. Y este es un equipo que tiene recambios. Con los números puestos, es decir, partiendo con Ender y no estos centrales que pusieron, que causaron desatención. Era para 2 goles el partido de ellos. Era para 2 goles, señores. Sí, señor. Bien Domínguez. Bien Domínguez. ¿Cuál fue la tarea de Domínguez? Concuerdo con usted, abogado. Ya lo veo. Concuerdo con usted, abogado. Han hablado 33 minutos y me quedé callado. ¿Cuál es el análisis de Domínguez? Voy a hacer una autopsia. Él utiliza 40 a lo ancho, tocando 40 a lo ancho y 16 a lo largo. No es un delantero que se va 40 metros recorriendo la mitad de la cancha. No, no. Pero utiliza los pies. Cuando la línea de fondo va al frente, él está atenti. Es decir, como apoyo o temporizador. ¿Qué es temporizador? Aguantando cuando le viene la marca en el uno contra uno. Es temporizador y respalda mucho a sus centrales. Pero estos centrales como que no le entienden mucho a Domínguez. Los otros sí. Los otros tres, los de la vanguardia, aunque son jovencitos, sí lo entienden a Domínguez. La interpretación es buena y 2 buenos porteros. Yo no me hago drama con eso de que Galíndez, Domínguez, 2 buenos porteros, señores. Y un gran equipo necesita 2 buenos porteros y 2 buenos goleadores. Nosotros la sufrimos porque arriba, si no es Enner, la inundación. Capiche. Listo, abogado. Piche, sopladores. De acuerdo con usted, abogado. De acuerdo con usted. Cállate 100%. Tú, pendejo.
Abogado, envíele un saludo al paisito Esponio. No. Hacer el año. Nada. A Cocolín, entonces. Señor, aquí está el licenciado Vita Muñoz, mío, que está indocumentado, me va a meter en un problema. ¿Ilegales? Ilegales, sí. Me va a meter en problemas. No, si ellos están allá. Cuidado, pero dígale a ciudadanos. Licenciado Muñoz. Son ciudadanos. Cuidado. Yo lo mandé a la vez. Todo lo que circunda el mundo Borbón es turbio. No. ¿Qué? Pregunto. Pero termine, por favor. No le diga así a Esteban Ávila. ¿Por qué hace la mano así? ¿Yo qué tengo que ver ahí? Mire, yo le cuento algo. Yo soy el mundo Ávila nada más. Yo lo llevo no a la televisión con Alfredo Borbón. Está hablando ahí, ya. Señor Esteban. ¿Qué le pasa? Alfredo Borbón lleva a la televisión al hermano, a Giovanni Borbón. A Giovanni. Giovanni Borbón lleva a la televisión al hermano, a Pepo Borbón. Mire cómo se siguen estos multiplicando. Son infinitos. Y ahí entra a la televisión Ufredito Borbón, el hijo de Ufredo. ¡Palanqueado! El mayor. El mayor. Ahora hizo prácticas conmigo Peluche Borbón. ¿Otro? Del otro compromiso de Ufredo. ¿Cómo? Espérese. Y ahorita Alfredo, está trabajando en RTS, en el sistema. ¿Otro Borbón? Otro, pero el segundo... ¿Y qué Borbón? ¿Ah? Eduardito. Eduardo Borbón. ¡Qué borboridad! O sea que... Es la dinastía, Borbón. Paga la pensión, concha tu madre. Vea eso. Y te faltó otro, pues. Wilfrido, te faltó que está en Teleamazonas. ¿Otro más? Wilfrido Borbón. 10 Borbón. Bueno. La verdad, un mérito. Y ya tengo amarrado 3 nietos en la Academia Alfaro Moreno. ¡Tumbe tras tumbe! Bueno. Va a poner la Academia. No, pendejo, no. A dinastía Borbón hay que regalarles un televisor gigante de Indurama. Por eso yo les tengo esta recomendación. Si quieres ganarte un combo futbolero Indurama, tienes que registrarte ahora mismo en www.hattrickindurama.com/. Participa en el juego de penaltis y podrás llevarte a casa un televisor de 43 pulgadas, un parlante y un minibar. Visita su Instagram arroba Indurama su guión y recibe más información. Siempre con Indurama. Indurama que tiene para usted lo mejor. Yo quiero ese televisor, ¿ah? Mi estimado Esteban Ávila, usted me pedía el uso de la palabra. Sí, me parece que está bien repartida la dificultad de los rivales de Ecuador, ¿no? Ecuador empezó esta serie de amistosos cuando contra Argentina, dificultad extrema, campeón del mundo, todos sabemos. Ayer jugó contra Bolivia, que es una selección que no es de las más, por más de que sea un rival recurrente en eliminatorias, pero no es el rival más exigente, y ahora le tocó Honduras. Honduras es de las mejores selecciones en cuanto a resultados de este momento en Centroamérica. Pero ocupa el puesto 81 en el ranking de la FIFA. Sí, pero está puntera en su grupo de eliminatorias. Honduras en este momento tiene dos jugadores que hay que prestarle atención, sobre todo en lo defensivo que puede ofrecer Ecuador. Está Palma, un delantero por fuera, por izquierda, que juega en el Celtic, de Escocia. Y está Ruiz, que es un media punta del Inter de Miami. Señor Ibai, estamos perdiendo el tiempo. Y a ver, hablemos de delanteros todavía, por favor, no perdamos el tiempo. Sí va a existir, porque si no hay resultado, no hablo de rendimiento, si no hay resultado, si no hay el resultado que todos quieren el domingo, vamos a ver cómo se va a poner la situación, porque es el último partido antes de la Copa América, y por lo general el último partido antes de un torneo siempre genera una expectativa que borra todo lo anterior. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antes de la eliminatoria 2002, Ecuador juega precisamente frente a Honduras en Casablanca. Así es. Un partido donde la selección salió pifiada, salió maltratada, y que hizo ver a la selección con bastante recelo a la gente en el inicio de la eliminatoria, que Ecuador empezó ganando 2-0. Fue 22 años atrás. Así que hay mucho cuidado con ese partido que dice el señor de las alturas. Esteban Ávila, dígale. Don Esteban Ávila. El señor de las alturas es una solo. Ese partido sirvió para que sienten en la banca a un defensa. Iván Hurtado. Sí. Nombres. Pero le sirvió bastante a Iván, porque a partir de allí se superó hasta llegar a ser el mejor defensa y capitán. Así es, así es. Oiga, Gabito, ya que está en el uso de la palabra, es un orense. Marquito Ojeda. Quiere que le envíe un saludo. No, Marquito Ojeda y su esposa Karen Mejía. Para eso me interrumpían. Son orense. Y ella me pide, dígale a Gabito Muñoz que nos envíe un saludo a Karen Mejía y a mi esposo Marco Ojeda en Minneapolis.
Pobre. Y ahí es como la tercera vez en la semana que lo oigo mandar saludos. Eso es depositado en el exterior. Un saludo, un abrazo y Marquito, no le den plata a Borbor, porque el saludo se lo hago yo con respeto. Yo conozco adelantado, no se preocupe. Aprecio. Ahora, aquí dije, y nadie me paró bola. Él llega buscando hacer realidad un sueño. Presidir su club. Sánchez más, bien. Presidir su club. Y como tiene todo, tiene plata, tiene pasión. Y como ahora no se está recuperando, se está recuperando, pero ya tiene él una lista. Y toda la gente, ya toda la gente le ha dicho que sí lo apoyarían si él se lanza. Yo aquí les dije, él viene para ser presidente del club. Y como el presi le está dando papaya, él está cogiendo fuerza. Fuerza, más que en la rodilla. Fuerza anímica, fuerza para liderar a su club. Así que... O sea, todo así. Usted lo visualiza así. Se atracalá, dijo. Lo conversamos hace como 3 meses. Oiga, más de 3 meses. Y es una dupleta, Vito. Es una dupleta, mi PhD, ¿ah? Chucha, cállate. Hace 6 meses, señor. Yo le dije. El nombre lo sabe el Beto. Permítame. Usted fue el que me dijo, vea, Carlos, esta es la jugada. ¡Sóbesela, pues! ¡Sóbesela de una vez! ¿Qué? ¡Sóbesela de que nada! ¡Chúpala mejor tú! Sí. ¿Quién? ¿A quién hay que felicitar? Y ahí sí, por favor. A nuestro querido amigo y compañero Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Yo me acabo de entrar. ¡Hipócrita! Revisando las redes sociales, que hoy se ha incorporado de magíster en la Universidad Casagrande. Hoy me entregaron el título. Pero por colega. Favor, Beto. ¡Felicitaciones, colega! Por favor, Beto. ¡Felicitaciones! Gracias, ¡felicitaciones, querido! Gracias. ¡Somos pocos! ¡Felicitaciones! ¡Sóbesela, pues! ¡Sóbesela de una vez, pues ya! Magíster en comunicación, Esteban Somos Ávila, pocos, hoy ya fue muy bien. Reconocido. ¡Excelente, excelente! Hay que reconocer eso. ¿Ya? Y el masterado en saludos, ¿quién se lo lleva? Ahí lo tiene al lado. ¡Cállate tú, chucha! A propósito, oiga, está cumpliendo hoy años. Ya. La hija de mi compadre, Juanchito Sánchez, Nilsen Nicole Sánchez Solano. Ya, está. ¿Ya? ¡Odiador! Ya, ahí está. ¡Mediocre, fracasado! Así que saludo al abogado Sandy, al ingeniero Sandy Santos también, le mando un abrazo. Así que Nicole, una pregunta de... Nicole Nilsen Sánchez, un saludo, Solano, un abrazo. No, una preocupación por el tío Nicole. Él llegó a Miami, hubo una tormenta eléctrica que paralizó todo el aeropuerto. ¡Papá! Guachito ha estado varado en Miami. No, dice que ¡no seas todo, mentiroso! Pará, está todo cerrado hasta el domingo. Sí. Está todo pero ya inundado. Llegó a Nueva York. ¿Cómo? ¿O sigue? Está todo parado hasta el domingo. De está, ¡no mientas! Que se vaya por yo tengo tierra. Fotos me dijeron de que el agua llegaba hasta el vidrio del carro. Me dicen que Guachito está filmando en el aeropuerto de Miami la versión ecuatoriana de El Terminal. Exacto. Está tirando petate ahí mismo. Dice que va a agarrar balsa hasta Nueva York, ¿cierto? Señores, ¿quiere seguridad? No tengas miedo, confía en los mejores. El mejor servicio de seguridad te lo ofrece Security Breach. Te ofrece custodia fija, custodia móvil, protección VIP, protector dentro del mismo vehículo o en algún medio de transporte de la empresa, sea moto o vehículo. Todo esto te da Security Breach. Siempre ajustados a la necesidad de usted, señor cliente. Para que conozca más de Security Breach, síganos en nuestra página web www.securitybridgeecuador.com. Nuestra cuenta Instagram en las redes sociales es securitybridge-s. Nuestro número telefónico 098-883-8581 y nuestra dirección en La Garzota, primera etapa, Manzana 22, Solar 13. Usted entra por la cevichería de Marcelo y llega directamente a los locales de Security Breach. Custodia fija, custodia móvil, personal capacitado, atención las 24 horas, honestidad comprobada, respuesta inmediata y rondas programadas. Es lo mejor en seguridad que tiene el Ecuador en esta empresa Security Breach. Señor Borbor, por favor. Bueno, yo lo que quiero decir algo, porque estamos hablando de la selección, estamos hablando de todo, pero quiero manifestar algo, señores. Todavía no lo anuncian,
Pero me mantengo. Hagamos el Titanic, mi Beto. Ya, pero ya te gustó. ¡Pásamelo! Ya. Ok, mira. Ya le gustó que tengo entre el agua. Una cosa rara. ¿No? Parecen peladas. Yo voy a ser sincero y voy a decir algo información públicamente. ¿Qué pasó, Vito? Yo soy. ¡Déjate de mariconadas, Borboro! El fanático número uno del programa del señor Alfaro. Gracias. El señor Dredd. ¡Hipócrita! El señor este. Arturo Magallanes. Arturo Magallanes. Carlos Galvez. Un pendejito. Estefano Dueñas. Puta. Y Cristian Carrasco. ¿Por qué no me cambian ese vale programa? Pucha, y Sebastián madre. Machado también. Quisiera que me cambien. Tobito, usted aquí es... No. ¡Lárgate, Toque! ¡Lárgate al mentiroso, ya, al escandaloso y ahora levantoso, porque se vive levantando para hacer el show a Dredd aquí! Ya no lo soporto. Es que le gusta no tocarlo a Dredd. Usted no se va a ir. No, chidito. Como ya no. Yo en cualquier momento. ¡Lárgate, entonces! ¡Lárgate! En cualquier aquí, momento voy a hablar con José María y pido cambio. No. Usted, si usted, no, si usted se va, yo también me voy. Véalo, pues el. ¡Pásalo! Yo también me voy. Parecen peladas. Si usted se va, yo también me voy. ¡En la gata Teresa! Es mi pana. Es mi pana. Y es mi pana. Ay, que no está maquillada. Es malo el pingüino. Ya. Te está escuchando, ingeniero Santi. Yo creo que es justo que el programa lo hagan. Borbor, Dredd y. Ya, pose, pose. Pero Dredd, ¿por qué lo metes ahí? Si hay porque que lo es el que le hace el show a Guacho Sánchez. Tu criterio nos vale. Dredd tiene que hacerlo con el Pocho, con él tiene que hacerlo. Porque ya están, ya es personal. Domito, ¿puede bajarse un poquito el cierre? Esa muestra de amistad que dio Esteban Ávila, que dijo, no, Subito se va, yo también me voy. Él es correspondiente. Merece un brindis. ¡Brindis! Merece un brindis. Y yo voy a brindar con mi Heineken. Aquí tengo mi cerveza. Mi Heineken. ¿Cuántos partidos has visto con tu camiseta de la suerte? ¿Qué promesas hiciste si tu equipo salía campeón? ¿Qué cambio de look te hiciste solo por haber ganado un partido? Esto es ser un verdadero hincha. En cada juego tiene su ritual, una cábala y una Heineken. Por ello y por el amor al fútbol, salud por los verdaderos hinchas. Heineken es patrocinador oficial de la UEFA Champions League. UEFA Champions League está siempre con Heineken y Heineken está siempre con la UEFA Champions League. Ya lo saben. Yo le hago una pregunta. ¿Vendrá la Champions por primera vez a Guayaquil? ¿Será que los amigos de Heineken, a los que yo respeto mucho y los aplaudo porque la verdad se merecen, le dan a Guayaquil alguna vez ver la Champions en Guayaquil? ¿O esa pregunta cojuda? El tiempo la tenemos que ver en otro lugar, en Quito, y acá nunca viene. Yo pregunto. Sí, sí, también tengo la misma inquietud. ¿Te acuerdas cuando fue para la Copa del Mundo? No es una crítica, no es una crítica a Heineken. Más bien lo aplaudo, porque Heineken apoya el deporte. Pero traigan la Champions acá, pues. Acá ya, posi, acá, posi. Mire, la prueba, el Summit de la Liga Pro. Una locura de asistencia. Señora, de mucho nivel. ¿En serio? Alto nivel. Traer a Tebas, traer a Valdano, al inglés, a Barqui. Chuta. ¡Pepa TV! Alto nivel. La verdad que dijeron cosas maravillosas. O sea, realmente era de quedarse las 24/7 y ver todo lo que comentó Valdano, Barqui, el inglés. La Pepa Borbor, el Valdano de la Trinitaria. Oye, ¿por qué no fuiste al subir, señor Borbor? Por si acaso. Sí, por si acaso. Solamente quiero decir algo. Si yo me voy de aquí, de esto y Fútbol y Marca 90, y detrás de mí se vienen el Beto y mi abogado. Ya me lo dijeron. Hablando no, pendejo, no. ¿Cómo será que el abogado ni en cuenta lo toma? Está concentrado. Abogado, ¿está escuchando lo que está diciendo? No, yo estoy. Yo lo mandé a la ver. Yo hablo. Pero no, yo respeto mucho. Soy un tribuno de la plebe, así que sigan hablando. Señor Borbor, usted que todo lo sabe, mañana, ¿cuál es el partido que inaugura la Eurocopa? Vea. Vaya. A ver, vamos. A ver, vamos, Borbor, no, vamos, no, que sí a puedo. Vamos. De ir al mataburro. Ya déjeme ir al mataburro. Alemania es por lo menos el para mi querido Brian. Si usted la mente. Ya está. Alemania, Escocia, señores. Alemania, Escocia. Y voy a pronosticar con Sportbet. De una vez. Hay que pronosticar con Sportbet. Ya. 3.5 le voy. Bueno, flaco, di algo tú. El flaco siempre ha sido, vea. Pero hasta para comentar y hablar es ahorrativo en las palabras.
Bustamante bueno, también es malo, por eso no engorda. Volviendo al tema de selección y de lo que tiene que ver con el fútbol ecuatoriano en sí, la selección ecuatoriana debe de agarrar un rendimiento que no tenemos. El Beto decía hace un rato que hay cosas que van mejorando, ojalá. Yo no las veo tan cercanas, pero ojalá que se pueda lograr eso. Y lo que sí es que hay que dejarlo trabajar a este hombre. Crearle un mal ambiente, presionarlo más, acorralarlo. En estas últimas dos semanas sonó el tema de que había ultimátum para Sánchez Vaz, que si es que no se clasificaba en Copa América podía estar en riesgo su puesto. Este tipo de cosas no hacen bien. A mí me cuesta creer que la organización como tal, en este caso la Federación Ecuatoriana de Fútbol, le esté poniendo un ultimátum al técnico y lo esté haciendo público de alguna manera. Porque eso para nada ayuda a un profesional. Aquí hay dirigentes deportivos, aquí está Alfaro Moreno, que fue presidente de una institución tan grande como Barcelona, y presionar al técnico con que mañana te vas y no ganas, definitivamente no es un Flaco, buen, un, pero no un, sé, buen no, un buen ambiente sí, para nadie. Pero para te digo algo, y conversando aquí, ¿no? Cuando le saltaron a Galíndez, ¿no? El equipo lo defendió a Galíndez. Sí, sí. Ya. Y creo que esa es una muestra de que hay familia ahí adentro. Están unidos. Están unidos. Están yo creo unidos. Que ahí hay unión. Ahí hay unión. Yo también pienso lo mismo. Hay unión, o sea, porque, a ver, ustedes son más entendidos en la materia que yo en esto, sobre todo Alfaro Moreno, pero ¡Bruto! El momento de entregar una capitanía a alguien no es un acto que se hace de una sola persona. Claro. Porque mañana Ener Valencia puede decir, ¿sabes qué? Mira, vas tú como capitán. Y el resto detrás, dice que no. Pero detrás hay 16, 18 que tienen que coger y dar un ok. Yo sí creo que adentro hay todavía un buen ambiente. Hay un buen ambiente. Ya, hay un buen. Ese buen ambiente no lo terminemos de dañar con estas presiones externas. Pero no, déjenlo pero trabajar. Te no lo digo por no. Ellos, no, ellos están allá en Estados Unidos. Más allá de los comentarios para intentar que se busque y se siga trabajando en un funcionamiento, es parte de las presiones que tienen aquellos que asumen cargos importantes, ¿no? Como una selección, como un equipo grande. Hay que saber asimilar eso, saber qué críticas te obligan a seguir construyendo tu proyecto y otras dejarlas pasar, ¿no? Yo creo que aparte, en eso el entrenador sí creo, es muy inteligente. ¿Sabes qué? A eso lo, yo es creo más que, una yo cuestión creo que de Sánchez clima, más como más quiera una que cuestión sea, de clima que los se goles genera. De Ecuador, Sánchez muy colectivos los goles. Sánchez Vaz yo creo que es un técnico está hablando que, el pingüino. Que sí, todavía sí. Está tranquilo él en su convicción de lo que está haciendo. Pero llega un punto en que los entrenadores también se cansan. O sea, miren, yo les cuento una anécdota. ¿Y qué lo puede cansar a Sánchez Vaz? Yo te cuento una anécdota. Ahora, porque ya pasó el tiempo, lo puedo decir. Yo tuve la oportunidad de conversar, perdón por hablar en primera persona, con Reinaldo Rueda en un evento hace muchísimos años atrás. Y ya él no era técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Y tal vez por eso precisamente fue muy abierto en conversar con, no solo conmigo, estábamos con otros colegas. Y él decía que llegó un punto que el medio ambiente en la capital era infernal, que no daban ganas de salir ni al supermercado, porque lo que encontraba era una crítica tan pero tan despiadada que ya no te sentías bien. ¿Sabes lo que es no sentirte bien en un país? O sea, en ya querer irte. Entonces, ¿Ecuador estuvo alguna vez fuera de zona de clasificación con Rueda o siempre estuvo en zona a ver, de clasificación? A ver, el peor momento de Rueda fue la Copa América de Argentina sí. Y fue la derrota del 0-4 con Argentina en Buenos Aires. Que después la Copa América de Buenos Aires. Muy mal. Fue tremendo. O sea, el ambiente Esteban, al que te refieres, Flaco, sí. Con lo que me dice Esteban y me lo corrobora el Beto, debe haber sido post-Copa América. Claro, Ecuador en ese, empata con Paraguay, pierde con Venezuela y pierde con Brasil. Yo creo que, yo como les decía ayer, hay que darle palo al técnico si quieres darle palo, pero darle por las de él, no por las que no sean de él. Por ejemplo, aquí, claro, tal vez por no tener toda la información a la mano, y eso ya es una cuestión de la federación. Atención, como tal, abogado la, Hart, por favor, ya, esto. Pero a mí no me vengas a quemar huevadas, carajo. ¿Qué es lo que se decía? Que estaba lesionado Roland Rodríguez, que estaba lesionado Ener Valencia. Pues es que sí estaba lesionado, pues. Que por qué llevan a Jordi y no juega. Ayer jugaron los tres. Entonces, tiempo. Pero lo de, calma, lo de Roland Rodríguez, como dice Esteban, era un informe es un de un parte real. Médico. Pues, ¿está bien? Sí, claro sí. Que sí. Nadie dice que no, pero las
voces que se escuchaban, y ojo, que cuando hablo de voces no estoy hablando de voces solo de público, estoy hablando de voces autorizadas que tienen micrófono. Se hablaba de que el jugador, ¿para qué lo llevaban? Si estaba lesionado, no iba a jugar ni un minuto en la Copa América. ¿Cómo puedes asegurar eso si estamos afuera y no adentro? Y producto de eso, es que después uno tiene que ver dónde se ponen las palabras que saltó a decir, porque no tiene en este caso el argumento cuando la realidad se demuestra. Correcto, yo conocí, y cierro con esto, yo conocí que cuando llegó la Rola Rodríguez, mucha gente no sabe cuándo exactamente llegó él. Lo primero que hizo fue pasar... ¿Cómo que cuando llegó? ¿Lo llevaron médico al Mundial, pues? No, no, estoy hablando ahora, ahora en esta convocatoria. Él llegó antes que el resto para hacerse una prueba médica con la gente de la federación. Prueba médica que precisamente necesitaba la federación para saber qué hacía con él. Y esa prueba médica fue pasada. Si después el jugador no termina actuando desde el primer partido, ha de ser una razón técnica y hay que esperar con calma. A eso me refiero con que los palos que le quieres dar al técnico sean los que merece el técnico, no palos extras que no tiene por qué recibir cuando realmente no se ha cometido un error. Ya, cierra la boca. Vea, excepto Esteban Ávila, todo el resto de personajes de esta pantalla somos papá. Y el domingo es el día de papá. Correcto. El domingo es el día del padre. Y en este día del padre, demuéstrale a papá cuánto lo quieres. Pero mucho mejor si se lo dices en el idioma del fútbol. Así es, díselo con fútbol. En Almacenes Japón sabemos que no hay mejor regalo para que papá sienta cada jugada y viva cada gol como si estuviera en el estadio. Aprovecha nuestra Credit Smart de Almacenes Japón solo con tu cédula y regálale un televisor, un sistema de sonido o lo último en tecnología, pero que sea de Almacenes Japón. A papá, díselo con fútbol en Almacenes Japón. Estimado abogado. Mire, le voy a ser puntual. Hay requisitos básicos individuales que el entrenador no los va a satisfacer al público en general si él entra a la cancha. Eso viene trabajado el jugador. A la selección de Ecuador se convoca a los futbolistas por el historial y porque en tiempo presente están con un brillo y esplendor y rango. Entonces, por eso se lo convoca. Se convoca a fulano. A mí me da asombro y escepticismo cuando dicen la Rola Rodríguez, pero si nadie lo quería, ese chico, déjenlo tranquilo, si no juega mejor para pero la gente. En Europa ha cumplido la Rola. No, en selección estoy hablando. En selección usted tiene primero que hacer un trabajo individual. Hay jugadores que no le hacen trabajo individual al técnico y todo mundo mira mal al técnico porque él es el que lo pone. Entonces una culpa, la culpa o la responsabilidad, ¿quién le cae? Divídala. El trabajo individual es el acoso, la presión, estar molestando, es la primera línea. Ese es el primer trabajo, uno contra uno. Cuando está Egner y el resto de muchachos, se nota distinto, como que la gente siente a Egner, Ángel Mena con la historia, dice, se siente convocado por la historia, dice, no, pero si este hizo goles importantes en el Mundial, Ángel Mena también ha estado en el eliminatorio, que no, la historia te convoca a la tranquilidad y a la paz de un deporte que es pasional. Viene el otro. Ese es el primer trabajo, el trabajo individual. Y ahí viene el trabajo segmentado, que es el trabajo de la línea. Ahora sí, señor, el 9 ya sabe qué hacer, el 7, el 10 y el 11. Ya saben qué hacer individualmente. Ahora vamos a la línea. Y se nota en este equipo que hay un trabajo de línea. En el fútbol, ¿qué es lo que más impacta? ¿Los ojos, el oído, el olfato o el tacto? El tacto. El tacto. Cuando usted sabe que viene Páez subiendo la segunda línea segmentada de trabajo, Moisés está listo. Cuando usted sabe que le va a levantar una pelota quieta desde el córner, Mena, usted está atento y dice, yo arranco un segundo después que la pelota partió para no caer en fuera de lugar. El tacto es lo fundamental en el fútbol. Ahí viene la atención, el olfato, la perspectiva y las situaciones reales del juego que se van creando a medida de lo que te va dando el partido. Un rechace, un centro pifiado, una pelota que busca dueño y aparece el oportunismo y un delantero que emboca. Y de allí viene después de la línea, lo segmentado, el trabajo de la línea. Primero la línea de presión alta. Ayer, ¿qué hizo Ecuador? Hizo presión alta. Hizo presión alta. Los únicos que no presionaban eran el portero y Hurtado a veces, que quedó descolgado de presión Hurtado, aguantando, siempre alerta. Y de ahí viene lo colectivo. Después de lo individual, después de lo
fragmentado, lo segmentado, que es línea por línea, viene lo colectivo. Sí, veo que el arquero Domínguez va a sacar y usted es el 9, atente que te va la pelota a ti. Va la pelota al 9 saltando líneas. Ese trabajo es coordinativo. Y un trabajo coordinativo necesita la atención de todos, comenzando en lo individual y terminando en lo colectivo. No es que por mafia estos jugadores se unen en la cancha. Eigner se conoce de memoria por tacto con Eigner, Ángel Mena, y se suma. A mí me alegra mucho lo de Janer, porque es una alternativa, y Yehua también. Porque los jugadores cuando hacen gol como que se crecen, tienen un estímulo aparte. Esta es una selección que está estimulada, sí, porque tiene líderes bastante líderes. Grueso, Eigner, Domínguez, son líderes. Hincapié, aunque son de corta edad, Hincapié y los tres centrales, Torres y Pacho, se nota que son líderes. Y en la cancha los líderes tienen que hablar con el técnico. Y tienen que hablar permanentemente con el entrenador, porque son los líderes emocionales, líderes tácticos y líderes de ocasión. Y a veces el técnico no habla con los jugadores, sino habla a través de los líderes con los jugadores. Háblale tú a fulano y tal, porque el jugador más caso le hace a un compañero cercano que a un técnico distante, porque hay técnicos que son distantes o no llegan con el mensaje táctico, el cual debe ser simple. No llegan, pero los líderes se llevan por experiencia y temple. Que esta selección tenga futuro en la Copa América, no lo dudo, tiene futuro. Que somos más que Venezuela, convencido. Que somos más que México, en la actualidad, convencido. Que somos más que Jamaica, convencido. ¿Dónde le firmo? Convencido. Ahora que los muchachos en la cancha ya no estén convencidos, otra cosa, porque el fútbol es tan cambiante, de lo cuantitativo a lo cualitativo. La cualidad la tiene el cuadro ecuatoriano. El talento, la imaginación, la inventiva. Ahora resulta que a Páez ya no le gusta a mucha gente. Pero Páez tiene que estar allí, pues no es que no juega plata. ¿Quién va a inventar? ¿Quién va a hacer esos pases ocurrentes que no están escritos en ningún lado y que no están ensayados? Porque lo ensayado es el automatismo a través de la repetición, repetición. Pero el que te inventa es Moisés, Páez, Eigner, Ángel Mena, que lo vi disminuir a Angelito Mena. Esos son los que te inventan. El resto es mucha mecanización. Lindo tener tranquilo nuestro arco, defender nuestra área. Ya mismo vuelvo. Capiche. ¡Capiche! ¡Un, dos! Nos vamos a jugar, nos vamos a pronosticar con Sportbet, porque ha llegado el momento y el fútbol se toma toda América. Copa América, Copa América con Sportbet. Súbete a la onda Sportbet y gana más de $15,000 en premios. Por cada $10 que recargues en cualquiera de nuestras agencias o franquicias a nivel nacional, recibe un cupón y regístralo en www.subetealaonda.com y ya estás participando en el sorteo de una moto Honda personalizada, 4 Smart TV, 4 torres de sonido y muchos premios más. Todo esto te da Sportbet. Recuerda que cuando aumentas tus recargas, aumentan también tus posibilidades de ganar. Juega, pronostica y gana, porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú. Las buenas vibras del maestro Ufredo Borbor. Y vamos a dar el campanazo en la Copa América. ¡Vamos, Ecuador! Tengo mi pronóstico para mañana. Mañana la Eurocopa. Eurocopa, tengo mi pronóstico para mañana. A ver. ¡Gana Escocia! ¡Ah! ¿Mm? No, pues. Vea. Y Escocia cobrará más de 2 tiros de esquina. Pronostica $25 y ganarás $365. Con 25. Y si no sabes de fútbol escocés, no opines. Vamos por el campanazo, es por Escocia. Y usted no sabe lo de fútbol que escocés. Este cojudo que cada vez habla huevada. Un whisky escocés. Yo soy completo. Whisky escocés. ¿Cuál es el instrumento musical que caracteriza e identifica a Escocia? La gaita. ¡Pásamelo! Muy bien. ¿Quién es el mayor sopla gaita de marca 90? Yo también usaba falta, por si acaso. El sopla gaita de marca 90. ¡Sopla gaitas! Lo que yo iba a señalar es que no sé si la misma impresión tienen ustedes, yo al menos sí la tengo, que las posibilidades, como pronóstico, las posibilidades de Ecuador son mayores afuera, es decir, la crítica del exterior
le ve a Ecuador con más posibilidades y con menos, digamos, con menos escarnio que lo que se ve acá. O sea, afuera se cree que Ecuador tiene más opciones para la Copa América. ¡Mediocre, fracasado! Me parece que es así. Siempre, Esteban, siempre, siempre. Generalmente nos ven más piadosamente afuera de lo que nosotros mismos nos vemos acá adentro. Yo creo que hasta incluso no solamente. ¿Pero por qué se da eso, Esteban? ¿Por qué? ¿Cuál es tu lectura de eso? Para mí, sí, es la imagen que tienen los jugadores del Ecuador afuera. Por ejemplo, yo ayer vi la previa del partido con Bolivia, la vi en un canal boliviano. Y en el canal boliviano decían, ¿qué opciones tenemos nosotros ante un equipo cuyo mayor jugador, o jugador más caro, mejor dicho, cuyo jugador más caro está valorado en 75 millones de dólares, mientras nuestro jugador más caro está valorado en 750 mil dólares? ¿Qué opciones tenemos nosotros? Yo leí la nota que decía que solamente la cotización de Moisés Caicedo superaba lo que estaba, en lo que estaba cotizada toda la selección de Bolivia. Es que toda la selección, es una realidad. Toda la selección boliviana, toda la selección boliviana estaba cotizada entre 15 y 20 millones de dólares. Sí, señor. Y Ecuador con solamente Moisés Caicedo superaba eso. Entonces, yo sí creo que seguimos perdiendo el tiempo con Bolivia, usted lo dijo ayer. Afuera nos ven como una selección que tiene jugadores con una proyección importante y que ya tienen un protagonismo en ligas y en equipos significativos. Ay. Nosotros acá es que nos ponemos esos techos, ¿no? De que si no es semifinales, ya aquí hay que incendiarlo todo. Creo que eso es solamente acá, afuera. Nombres. No, afuera no, se espera el desarrollo de la selección. No, pero si usted que está pidiendo Almada, aquí nadie se acuerda de Almada, usted pide Almada. Ayer empezó el programa hablando de Almada. Así es, ayer empezó el programa hablando de Almada. En mi vida he dicho eso. Ayer tú no estabas, Roberto. Ayer no estabas, Roberto, pero ayer lo dijo Pocho. Ayer lo dijo Pocho. A ver, perdón, nunca en mi vida he apostado en contra de la selección de Ecuador. Jamás en mi vida. Y pienso que la selección de Ecuador, por el contrario, tiene recambio, porque los verdaderos entrenadores, y en eso espero que Sánchez Bando se equivoque, cuando al minuto 62 en adelante ya las grandes glorias del equipo adversario, cual fuera, porque no hay enemigo chico, ya están agotadas. Ahí quiero verlo a Sánchez Bando. ¿Quién jugadores mete? Nada de cerrar partido poniendo el tren. Eso es ridiculez. El partido se cierra haciendo otro gol. Como gusto, dominando. Más o menos. El partido usted lo controló, que es difícil controlar el partido. Peor el resultado cuando termina con la pelota en los pies. Jamás en mi vida he apostado contra Ecuador. Pero nunca. No se habla de que apueste nunca contra Ecuador. No, yo creo que Ecuador pasa y Ecuador llega lejos. Aquí estamos hablando. Dígame los nombres. Ávila, tira las nombres de quienes nosotros. No me metan. ¿Quiénes son nosotros? Están plenamente gente que hace presión al decir. Quería nombres. Habla pingüino. Que hace presión diciendo, ¿sabes qué? Si no llegamos a semifinales, todo es un fracaso. Pero diga nombre, pues. Pero si te estoy diciendo, lo que pasa es que no me estás oyendo. Ayer en la noche no estabas tú, pero estaba. Yo no estoy porque no me convocaron. Bien, pero a lo que voy es que no va a estar remetido tampoco aquí. Ayer lo dijo Pocho. Pocho dijo, si no estamos en semifinales, si no llegamos a cuartos de final, esto de aquí es un fracaso. ¿Quién más dijo? ¿Esteban Ávila también dijo? No, yo no dije eso. Le prendiste velas al diablo para que señora, no soy parte de la prensa yo. Un ratito. Vamos a seguir. Permíteme, Esteban Ávila. Me está apurando producción. Producción por tiempo, por eso me dice que recomiende llantas y luego seguimos discutiendo. Hay que recomendar la mejor llanta. La llanta se llama Exbri. Llanta Exbri tiene todo lo que esperas de una buena llanta. Excelente performance, gran agarre, duradera y confiable. Sus labrados son diseños únicos y originales. Son llantas, pero son llantas Exbri. Tenemos todos los modelos y medidas de llantas para todo tipo de auto, camioneta, bus o camión. Llantas Exbri se hacen ver. Las mejores llantas. Llantas Exbri. Así que aquí está la llanta. Exbri gordo, retira tu llanta. Vamos, apúrate. Retira tu llanta. Un gran abrazo a Jorge Ramia, ex compañero en Canal 1 que disfruta del programa. Un pendejito. Un abrazo para don Marcelo Gancino. El duro de Jordi Carr. El duro de Jordi Carr, Marcelo Gancino. Gran abrazo para usted y toda la gente. Saludos a Diego Capito de Galicia, España. Pero allí está el Alfaro Moreno. Está diciendo aquí que Esteban Ávila quiere tumbar al técnico y ponerlo a Almada. No. ¿Qué dijo?
Ayer arrancó el programa hablando de Almada, mencionando a Almada y diciendo que algunos panelistas, compañeros, tarrineros, estaban tarrineros, pretendiendo que Almada dirija la selección. Pero nombre, ayer a ver, di el nombre. Y ayer dijo eso. Hay una campaña. Hay una ¿Quiénes campaña. ¿Quiénes son los que digan si Almada está feliz en México va a jugar el Mundial de Clubes, campeón de la CONCACHAMPIONS? Eso le dije anoche. Está en otra cosa. ¿Sí o no? Y en un grupo económico, el grupo Pachuca, por favor. Yo soy un soldado. Pero eso díganles a los que quieren que venga. Díganles a ellos, no a mí. ¿Quiénes son los que quieren que... Oye, usted sabe cuánto gana Almada. De nombres. Oiga, ¿sabe cuánto ganaba Almada en Barcelona? ¿Y sabe cuánto pagan en la selección al técnico de la selección? ¿Usted cree que los técnicos... Almada es impagable. ¿Cuánto ganaba Almada en Pero no me gusta hablar de... No, pero díganos más. Impagable para nuestro medio. Ganaba mucho. Ganaba cuatro veces más de lo que gana Sánchez Vázquez. Fue a ganar el doble a Pachuca. Por supuesto, ganó cuatro veces más de lo que gana Sánchez Vázquez. Las selecciones no pagan tanto. Pero si Azubeldía lo pudieron traer a Barcelona, ¿cómo lo iban a traer? ¿Cómo? Si a Azubeldía no lo pudieron traer. ¡Sálgale la tuya! Querían que vuelva. Están redando la información. ¿Le da vos o le doy yo? Bueno, entonces ahí fue cuando llegó Célico, ¿verdad, mi Beto? ¿Qué bajé la mano? Están redando todo. ¿Le das vos o le doy yo? Yo aclaro. Yo no he dicho en ningún momento que lo van a traer. Porque yo más que nadie soy consciente de la situación y es un gran técnico que tiene una proyección importantísima. Pero de que hay un sector que cree que el salto de calidad se va a dar a partir del técnico y que identifica con nombre el estilo de ese técnico, hay un sector que está haciendo eso. ¿Pero cuál es ese sector? Me siento tocado. He sido tocado, señores. ¡Pásamelo! En lo que tú dices de que hay un sector que piensa que el técnico es el salto de calidad. Exacto. Ojo con algo, que fueron palabras de Francisco Egas. Cuando Francisco Egas trajo a Sánchez Vázquez, el presidente de la federación dijo, viene y vamos a dar un salto de calidad con este técnico. Fueron sus palabras. Ese término salto de calidad empezó, como dije, cuando lo sacaron a Rueda. Está bien, para pero lo que no te digo es que ahora lo dijo Francisco. Ahora lo el salto de calidad, flaco, no le des más vuelta. El salto de calidad te lo da la mejor marca de camiones. ¿Quieres que tu negocio prospere? ¿Quieres que tu negocio crezca? Necesitas un salto de calidad. Aquí están los camiones de Salcedo Motor. Para que tu negocio crezca, necesitas un camión robusto, potente, confortable y que se ajuste a tu presupuesto. Tu mejor opción son los camiones de 10 y 13 toneladas Sino Truck de Salcedo Motors, porque son la mejor calidad del mundo y el mejor precio del mercado. Oficinas en Guayaquil, Quito, Machala, Yantzapsa y El Pan. Los camiones de Salcedo Motors son los mejores. Saludo para mi gran amigo Javier Avilés. Javiercito Avilés. Gran jugador de pádel. Para mi amigo Mario Yaquet, para mi amigo Edgar Orellana, para el Mario gitano, Yaquet. Para mi prima que está. Mario Yaquet. ¿De dónde lo resucitas? Estamos hablando de calidad. Dígame. Un saludo. Saludo, Mario. Saludo al payasito Esponi. Saludo, Mario. Saludo al payasito Esponi. Ya, payasito. A Brian Ojeda. El camerino más caliente, más difícil que le tocó en toda su carrera. ¡En la gata Teresa! Bueno, cuando llegué de Platense Independiente, encontré un mundo nuevo. Ya. Donde estaba Bochini. Ese es un caballero, Bochini. Clausen. Ya. Ricardo Justi, Burruchaga, Rubén Insúa, Rogelio Delgado, Eduardo Pereira. Tremendo justo. Entonces, no era un camerino candente, ya. Pero sí era de pesos pesados, campeón del mundo. Todito. Y yo recuerdo, porque yo tenía 21 años más o menos, y me sentaba en esa mesa donde escuchaba seleccionados argentinos, paraguayos. Uruguayos. El paraguayo de barba, Max Centro, ¿cuál era? Rogelio Delgado. El capitán de la selección paraguaya, claro, muchos años. Un símbolo. Pereira de también era. El bigotón era el arquero. El bigotón Eduardo Pereira. El que siempre tapaba con pantalón largo. Exacto, ese. Hasta con sol. Uno aprendía, absorbía y realmente aprendí mucho, muchísimo. De cuidado del grupo. De que no solamente el talento de un plantel te hace campeón, sino esa hermandad que hay que tener en los momentos complicados para superarlos. ¿Y fueron campeones? Y fuimos campeones.
Ese equipo, si hubiesen jugado torneos cortos como se juegan ahora, hubiese ganado 3 títulos sí. Y jugó una final de Supercopa de América. Súper. Ese día de la final de Supercopa este camerino era bravo, mira Beto. Vino Don Pedro y dice... Este camerino era bravo. ¿Ah? Respeta al bailito. Mario Lupo Lastra. Con Armando Paredes. ¡Dale vuelta! ¿Se acuerda del presidente independiente Don Pedro Iso? Claro, Don Pedro Iso. Don Pedro Iso. Y me dijo, Alfarito, hoy te vienen a ver del Real Madrid. No, bien. Y se fue, ¿sabe a quién llevaron? A Juan Schneider. No. Claro. Que apareció... Es el delantero, claro. ¿Sabe qué pasa? Que en ese momento no existía el pasaporte comunitario. Y Juan Schneider en ese momento era de selecciones juveniles, tenía 18, 19 años. Aparecía en Ferro y lo llevaron como oriundo porque al ser hijo directo de españoles, claro, fue a no jugar al Real Madrid, pero fue a jugar a la selección también. Caso bien, parecido como el de Pizzi. Estuvo iban del como Real Madrid, fue al Zaragoza, me parece, que estuvo un tiempo. Lo que pasa es que no le fue bien en el Real Madrid, claro. Lo prestan al Zaragoza. Y ahí ya. Claro, entonces eso sucede. Quieren descubrir la verdadera velocidad, bien. Saca eso de ahí, que voy a hablar de la velocidad, eso está muy lento. Descubre la verdadera velocidad siempre con Claro. Llévate 300 megabytes, 25 gigas libres para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo esto por solo $39 al mes. Incluye el canal del fútbol para que el Ibai vea la selección en el canal del fútbol. Para que no te pierdas ni un partido, además de todo el contenido de Claro Video que incluye Paramount Plus. Yo ya tengo Claro, porque con Claro... Full Fútbol, con Claro, $39 al mes. Y este fin de semana, me está diciendo producción, nos vamos de puñete, nos vamos de puñete, nos vamos de puñete porque llega la pantalla de Marca 90, nada menos que el Fight Night by Jab Boxing. Todo esto en la pantalla de Marca 90. Sábado 15 de junio. Vive el boxeo nacional a través de Marca 90. Estaremos desde las 4:30 de la tarde en vivo con el Fight Night by Jab Boxing. Puro talento nacional. Talentos que estarán en la conducción de este programa o de esta transmisión. Nicolás Carrión, Joaquín Saavedra, Ricardo Alcíbar y el que estará en el ring anunciando y presentando a los boxeadores. ¡Tu papá! Ahí lo tienen. También. Ahí lo tienen. Vale, ver. Ahí lo tienen. No puede ser. Abogado, no me busque, de ese maestro que va a estar en el ring. Vale, ver. No, pues abogado, hable serio. Increíble. Pero yo lo mandé a la ver. Póngase bien, así no, así, cuadre. No me busque, chucha. Vea, vea, vea el Ibai. Yo soy de San Roque, por eso sé de esto. Ve, me vale vergués. Hágalo de nuevo. No es así, es así. La guardia es yo así. Yo soy de las 5 esquinas como mi abogado. Es lo mismo. Así no, así no. El abogado ha sido boxeador. Él se ha sido boxeador. Boxea, abogado, usted. Sí. Casi lo mato. Así es. El abogado ha sido boxeador. Probado. El Ibai que ha tirado puñete a la Carolina nomás. Bueno, ¿a quién mismo va a traer Emelec? ¿Al? ¿En Quito? ¿Al? ¿A quién va a traer Emelec? ¿Al? ¡El huevo! Ahí está. Vea, el presidente Pilegui arregló con Farré. ¿Qué? Arregló con Pizarro. Maestro, Farré ya está en el Sporting Cristal del Lima. Por eso, había arreglado de palabra con Luis Fernando Suárez. Con, ¿para quién? Conteste, que está llamando al ingeniero. Hoy leí al Chico Recoba. Aló, ingeniero. Aló, ingeniero, dígame. Mi veto para usted. No, estoy ocupado. Señores. Madrid lo están llamando. Producción me está apurando. Me dice que ya tenemos que irnos. ¿A dónde? A la casa de... Allá mismo. ¡En la casa allá mismo. Ay, señores, ay, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Mañana es viernes. Sí, señor. Mañana es viernes. Mañana estaremos en el cielo. ¿En serio? Señoras y señores, gracias. Ya. Estaré foto con Ibeto. ¿Sí? El encebollado de María. Ahí estaré. 9 de la mañana estaré con Ibeto. ¡Nos vemos! Y lleven suelto, ¿ah? ¿Eh? Lleven para la foto. 2 latas nomás. Y esto fue... ¡Cadena Nacional! ¡India! ¡Está más viva! Gracias, perfecto. Nos tomamos Estados Unidos con los payasitos del Ecuador. Muertos. Todos. Y baile.
defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Y la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! ¡La U!